Nos acompaña en CNC Noticias Laura Taliana Daza Lacutir, representante del barrio La Nevada en el Carnaval Diverso Valledupar 2022, quien se coronó como reina embajadora de este certamen el pasado fin de semana. Laura, bienvenida a CNC Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Laura Taliana Daza Lacutir, orgullosa representante del barrio La Nevada y nueva embajadora del Carnaval Diverso Valledupar 2022. Laura, cuéntanos un poco de tu experiencia en este certamen. Bueno, esta experiencia fue magnífica, te cuento que fue muy rellena de valores, de principios, de cultura, de mucho talento. Entonces me coroné y me titulé como la nueva embajadora del Carnaval Diverso, siendo esa líder que vela un poco más en fortalecer las manifestaciones culturales y la idiosincrasia cultural. ¿A qué crees que se debe que tú hayas sido la nueva embajadora de este certamen? Bueno, siempre me he considerado como una mujer integral, completa, con valores, que muestra cultura, tradición, que tiene un mensaje por dar. Y por eso yo estoy acá como la nueva embajadora del Carnaval Diverso Valledupar, trabajando y transmitiendo mi mensaje a todas las personas. Laura Taliana, ya tú eres conocida porque la vez pasada tuvimos la oportunidad de entrevistarte aquí en CNC y a partir de eso se generaron una cantidad de comentarios en las redes sociales apoyándote. ¿Cómo te sientes? Bueno, te cuento que por día fui inseguro de mí mismo. Hoy esa experiencia me lleva a ser fuerte, a ser muy humilde y encontrar la belleza de las personas en los corazones. Yo sé que la belleza no va por fuera porque yo soy una persona con sueño. Y esa persona con sueño hoy está aquí demostrando que sí pude y a pesar de tantas críticas me ayudó a crecer como persona. Y hoy estoy aquí restaurada como la nueva embajadora del Carnaval Diverso Valledupar. Eso. Taliana, ¿cómo te sientes tú representando a una comunidad? Bueno, me siento muy bien, fortaleciendo un poco más las manifestaciones con mi hermosa corporación Universo Diverso y quiero mandarle un saludo muy especial al presidente del Carnaval Diverso, David Sierra, y a nuestros organizadores, Ariel Daza, y a toda su comitiva por todo el apoyo incondicional que me brindaron durante todo mi proceso y a diferentes organizaciones, a Luis Rey, la Reina Trans del Mar de allá de Santa Marta, y a la Casa Royce por todo su apoyo incondicional que vinieron hasta acá a apoyarme, y a mi padre Luis Alfonso Daza y toda mi comitiva que estuvo ahí al pie de tanto. Pensé que no lo podía lograr, pero con mis objetivos y con mi seguridad siempre me mostraré como una persona transparente, que siempre quiero liderar, siempre quiere mostrarme como integral. Y ante todos ustedes, hoy me llamo embajadora del Carnaval Diverso de Valledupar. ¿Qué te sientes? ¿Cómo te recibió tu barrio? Bueno, me recibió siempre con las puertas abiertas. Desde el pasado 26 me pusieron la corona como reina de la Nevada en la calle Ancha y pues tuve mucha aceptación y gracias a eso siempre la gente me acogió bastante porque me he mostrado como una persona respetuosa ante toda mi sociedad. ¿Qué tuvieron en cuenta para elegirte como embajadora de este certamen? Bueno, tuvieron muchos aspectos. Siempre me destaqué por mi inteligencia, por mi intelectual y pues siempre traté de en toda competencia resaltar y no siempre se necesita una cara bonita para ser reina. Pienso y considero que mi belleza va ligada con un propósito y mi belleza tiene un propósito y es hacer obras sociales inalcanzables en mi año de reinado, si Dios me lo permite. Así lo hice como Hanner, así lo hago como Nevada y no lo dudo que así lo haré como la nueva embajadora del Carnaval Diverso Valledupar con toda mi organización llevando un mensaje consigo de conciencia para que seamos más aceptados ante esta sociedad. Tu contrincante, digamos, las candidatas, las demás representantes de los otros barrios, ¿qué pasó al momento de que te eligieron? Mándales un saludo. Bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a Paulina Araujo Cabello, reina, virreina Dixi Dayana Quintero Génico, y a María Camila de las Casas Char, primera princesa, y a todas mis compañeras, toda mi hermosa organización Arizona, Garupal, y a todas ellas les mando un beso. Esta experiencia fue inolvidable porque nos ayuda a crecer como personas y a demostrarnos que de esta experiencia podemos lograr los objetivos que queremos lograr. Bueno, aprovecha ya el final de esta nota para decir lo que le quieras decir al pueblo vallenato. Bueno, quiero decir al pueblo vallenato de que uno sí puede lograr lo que se proponga. Durante todo perseveré y durante todo eso, gracias a Dios, logré mis objetivos y hoy estoy aquí de pie demostrándome como la persona que soy, honesta, sencilla, muy humilde, que quiere ver una sociedad cambiada y poder. Yo siempre he dicho que no es lo que observa uno en la pantalla, sino lo que observa en uno mismo. Entonces, soy esa líder que quiere trabajar por ver un mejor mañana y por eso yo estoy acá como la nueva embajadora. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar.
El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.